El IBEX 35 ha subido un 0,6% este jueves y ha recuperado de nuevo los 9.000 puntos, impulsado por las fuertes ganancias de valores como Indra Sistema y Sabadell, cuyos resultados han sido muy bien recibidos por el mercado. En el lado negativo de la jornada han destacado las caídas para Repsol y Fluidra tras publicar sus cifras. Todo ello en una jornada en la que también ha sido protagonista el Banco Central Europeo. Christine Lagarde ha dicho que el BCE mantendrá sus estímulos monetarios, pero ha reconocido que la inflación va a ser más alta de lo esperado durante más tiempo. Por análisis técnico, el IBEX 35 sigue a las puertas de esa resistencia de 9.050 puntos, cuya superación le abriría las puertas hacia los máximos anuales situados en 9.300 enteros.